tonalidades es el si menor. Y hay unas tonalidades que son propias de la guitarra, como el mi, el la, el menor. Pero es, yo este famoso preludio que está en la tonalidad de do menor. También en el año 1939, en el mes de septiembre. Thank you.
llama Una limosnita por... Pero tiene una historia muy interesante. Fue la última obra que Mangoré escribió. No la última que hice, pues que hay otras registradas en una obra de ese. Había un trébol que se llamaba El Surtidor. Había una canción de cuna que se llamaba Cunita de Cristal. Existía otra obra que se llamaba El Requiem de la Cucaracha Muerta. Esa era una canción jugosa de Mangoré. Pero la última que escribió fue esta. No tiene nombre. Al ver la partitura, y es cierto, la yo la tengo en mis manos y está escrita con un lapicero negro, una limonita por amor de Dios, que es la letra de la Universidad de Sintema, una de sus discípulos. Pero la letra de Mangoré era preciosa y obviamente no era la letra de otra letra. Pues no sabemos por qué Mangoré no le puso nombre, pero contaban ellos. Don Nicho Cisneros, también son de Urquilla, que le preguntaba, maestro, ese trébol tan hermoso, ¿en qué se inspiró? Entonces él dijo, me inspiré en aquella cortesera que pasa a pedirnos a los días sábados. Al parecer en esa época de las ángeles, como que tenían una cortesía para que estuvieran hermosos los limoneros, y ahí se inspiró el maestro. Obviamente fue la inspiración, el motivo para hacer esta hermosa pieza. Quizás he buscado un título o no, pero en realidad lo estudió y así conocido, ¿no? Hay una gran discrepancia, porque un trémolo muy hermoso lo llaman también el gran trémolo, otros le llaman la última canción, luego la última. Y tiene una introducción muy linda que hace esto. Thank you.
la última Navidad que Mancuré pasa. Fue dedicada a la hija de un gran amigo de él, se llama Martita Calleja. Y la obra no tiene título, sino que dice: los ángeles del cielo bajan esta noche y dedican a Martita Calleja. Es un título muy largo. Pero eso bien, cinco de Mancuré. Thank you.
por acompañar al Museo de Arte a su programa de los lunes musicales en Mano. Este programa, les recuerdo que es todos los lunes a las 7:30, tenemos diferentes tipos de conciertos de música académica. Entonces, son todos los lunes, tendremos el próximo lunes, ya iniciamos septiembre, junto a Opus 503, el cual nos va a estar editando con un concierto que estará Arias y va a ser de ópera. Entonces, a todos mis esperamos. También agradecemos a todos y a cada uno de nuestros patrocinadores, como es Fundación Ancalvo, Sistema de Crédito, Laboratorios Quijosa, Radio Clásica y por supuesto el Museo de Arte, que apoya este programa y sobre todo que apoya al talento de los músicos salvadoreños, ya que todos los fondos recaudados son para el apoyo de las asociaciones, las instituciones y los músicos salvadoreños. También nos invitamos este viernes y sábado a nuestro gran bazar del Museo de Arte, el cual es un bazar por el mar, un bazar por el arte. Entonces, hemos recolectado diferentes tipos de